Lasalud.mx presenta. Bueno, un gusto estar con ustedes platicando acerca de lo que está pasando actualmente en el Mundial de Cáncer de Pulmón 2022 en Viena, donde se han presentado diferentes estudios relacionados a cáncer de pulmón en diferentes, diferentes situaciones, tanto lo que tiene que ver como prevención, detección temprana, que es lo que llamamos nosotros screening, con tomografía de baja dosis, que ha sido impresionante lo que se ha comentado, y de los nuevos tratamientos, ¿no? Que eso ha sido importante, lo que pasa con inmunoterapia y con terapias dirigidas. En lo particular, en esta ocasión me toca a mí ser parte del grupo de coautores de un estudio que se llama Poseidón, donde se combinan dos quimioterapias con quimioterapia, y vamos a presentar unos subanálisis relacionados con la expresión de PD-L1, y el día martes se presentarán resultados relacionados con mutaciones STK11 y KEAP1, que son mutaciones que sabemos son de resistencia a inmunoterapias, así como alteraciones en KRAS. Entonces, en breve, pues bueno, iremos comentando los resultados y espero que sea, pues, de utilidad para todos. Saludos. Lasalud.mx